Si comparamos la crisis, la gran recesión que hemos padecido durante los últimos 10 años más o menos con la crisis actual, el núcleo original, la causa es completamente distinto, ¿no? En la gran recesión, el núcleo original era el sector de la construcción y la banca. En esta crisis, el núcleo original no tiene nada que ver con la economía, es un problema sanitario. Ahora bien, los mecanismos de propagación, esa segunda fase de la crisis económica, podrían ser los mismos. Estos mecanismos de propagación son los posibles problemas financieros de las empresas, el crecimiento del desempleo y la caída de los ingresos de muchas familias y el deterioro de las expectativas. ¿Cómo se sale de la crisis? Pues de la crisis se sale primero actuando sobre ese núcleo original y entonces, como he comentado, el núcleo original en este momento es completamente distinto a cualquier otra crisis previa, es un problema sanitario y la solución la tienen los sanitarios. La solución a ese núcleo original pues va a ser que se hagan test rápidos a que se generalicen, que podamos saber quién está infectado y quién no antes de que aparezcan los síntomas y, por tanto, toda la gente que esté infectada se queda en casa. Test rápidos, vamos a tener que acostumbrarnos a utilizar mascarillas en todas las partes, ¿no? En el trabajo, en el traslado, en las facultades, etc. Y a medio plazo, ¿no? Pensemos que esto puede ser un año, pues tener vacunas, ¿no? Y probablemente pues, siempre tengamos que convivir con esta situación, ¿no? Desde que el virus esté por ahí, vacunándonos y tal, porque es difícil pensar que se va a erradicar absolutamente del planeta este virus. Bien, este es el problema de atacar las causas originales y, como decía, lo que en estos momentos es esencial, y esto sí que es un aspecto de los economistas, digamos, de las políticas económicas, es neutralizar la propagación y amplificación de esto. Es decir, que cuando desaparezca el tema sanitario, las empresas estén ahí, las empresas no estén quebradas, no estén con problemas de liquidez, los trabajadores y las empresas, esa relación creada a lo largo del tiempo y que facilita un capital humano, esas relaciones sigan existiendo y se puedan, y la gente tenga capacidad adquisitiva para ponerse a comprar al día siguiente, que puedan salir a la calle a acudir a los comercios. Bien, pues esos eran los mecanismos de transmisión y, por tanto, lo que hace falta es dar liquidez a las empresas y en esto el Banco Central Europeo está dando más liquidez, está permitiendo a los bancos con menos garantías estar facilitando crédito a todas las empresas que lo necesitan, puesto que sus ingresos han caído repentinamente, pero los costes no y, por tanto, hay que financiar esto. Están las políticas del gobierno de avales para que, aunque las garantías de las empresas no sean evidentes, sin embargo, haya un aval del Estado. Es decir, hay una movilización ahí de políticas para evitar este primer canal de propagación. El segundo de los canales es lo del desempleo y la caída de ingresos de los trabajadores afectados. Bueno, aquí lo que tiene que funcionar pues es esa relajación de los requisitos para el acceso al subsidio de desempleo, la relajación para los ERTEs, los expedientes de regulación temporal de empleo, que permiten que durante un tiempo no se trabaje, pero que la relación entre empresas y trabajadores no se corte, y los trabajadores obtienen el subsidio de desempleo. Están los subsidios para el cese temporal de la actividad de los autónomos, que hay que hacer que funcionen pronto y eficazmente. Y para la gente que está fuera de esos circuitos, porque está en la economía regular, irregular o por otras razones, pues hay que poner en marcha algún tipo de ingreso mínimo vital, garantía de renta básica, etc. Y por último hay que recuperar la confianza. ¿Y cómo se recupera la confianza? Bueno, hay que establecer claramente cómo se va a pagar todo esto. Europa nos va a permitir endeudarnos por encima de lo que seríamos capaces sin Europa. Pero es difícil que nos den dinero a fondo perdido. Lo que están haciendo es permitir endeudándonos, lo que significa que tarde o temprano, de alguna manera, habrá que aumentar los ingresos fiscales. Bueno, pues hace falta que esto esté claro y que haya una mayoría parlamentaria que apoye
las medidas que hay que tomar y que facilite, ¿no?, críticamente el funcionamiento del gobierno. Así es que el mensaje final es el impacto económico es importante, no podemos cerrar los ojos ante esto, pero es abordable, es perfectamente superable sin que nadie se quede atrás, ¿eh? Ahora bien, para ello hay que actuar, tiene que haber un liderazgo por parte del conjunto del sistema político de este país, y eso requiere, pues, que los partidos políticos aporten sus alternativas, sus propuestas concretas, ¿eh?, propuestas concretas, se debatan y finalmente se acuerden las respuestas y las soluciones que hay que poner en marcha.